Okay, today we are going to check some videos about or review unit 7, 8, and 9. And we are going to check almost 4 or 5 videos. Yes, and we need to do an special activity. Okay? Okay, in this video, I'm going to speak in English. I'm going to speak in Spanish too, because I want that you understand everything. Okay, I don't want that you have any doubt. Because we are going to have an assessment. Okay, then we are going to check something. Okay, this unit 7, talks about voz pasiva or passive voice. Okay, where can you find it? You can find it in page 42, student's book, and activity book, letter A. All right? Okay, then we are going to change what is when I use this structure. Okay, cuando yo hago uso de esta estructura. Bueno, hacemos uso de la voz pasiva para resaltar el resultado de la acción de un sujeto, no al sujeto. En esta estructura no me interesa el sujeto, me interesa el hecho, el resultado de la acción que ejecutó el sujeto. Esta estructura la usamos en relatos históricos y situaciones memorables, ¿ok? Una oración activa se puede llevar a una oración pasiva y viceversa. Ok, vamos a checar otro punto. Tiempo. ¿Qué hay del tiempo? La voz pasiva existe en todas las conjugaciones, posibles. Sin embargo, nosotros solo vamos a checar la voz pasiva en presente y pasado. ¿Ok? Ok, chicos. Bueno, vamos a checar ahora algo más. Vamos a checar cómo. Voy a hacer uso de un objeto, un verbo to be. Is, are, presente, or was, were, pasado, más verbo en pasado participio. Tengo un sujeto y un complemento. Vamos a ver qué pasa. Tengo mi objeto al cual le voy a sumar el verbo to be. Aquí va a depender de en qué tiempo quiero expresar esa oración. En presente, pues tengo que usar is si es una sola cosa, are si estoy hablando de más de una cosa, más el verbo en pasado participio. Recuerden que el verbo to be, aquí un ejemplo en español, por ejemplo, la casa es, recuerden, ¿cuáles son las terminaciones del pasado participio? Ado, ido, to, so y cho, ¿ok? Así que la casa es pintada. Cubrí todos los aspectos, ¿ok? Las casas son, plural, pintadas. ¿Ok? Ahora, la casa fue pintada. Las casas fueron pintadas. ¿Ok? Bueno, aquí a mi objeto le voy a sumar mi estructura de voz pasiva. ¿Cuál es la estructura de la voz pasiva? Verbo to be más el verbo en pasado participio. ¿Ok?
Consideración especial, sí, claro, ¿cómo voy a expresar mi oración? ¿En presente o en pasado? ¿Es singular o son plurales? ¿Ok? Ok, bueno, aquí hay algo más. A esta estructura le voy a sumar el sujeto, porque recuerden que la voz pasiva no le importa el sujeto, le importa la acción que resultó de la acción del sujeto. Así es que ahora mi sujeto va a ser el objeto. Tengo mi estructura de voz pasiva más mi sujeto más un complemento. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Esto es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué nos interesa? Nos interesan más cosas, pero ahorita, ¿por qué? Esto es la voz pasiva. ¿Ok, chicos? Bueno, vamos a checar algo más. Voz pasiva, otra vez, señalo las hojas. Y tengo aquí unos ejemplos, ¿les parece? Activa, tengo una oración activa y tengo una oración pasiva. Y dice, my grandfather built this brick house in 1965. Okay? Then I have a subject, sujeto, okay? Tengo un verbo en pasado, okay? Tengo un verbo en pasado. Luego tengo un objeto que construyó la casa de ladrillo y tengo un complemento. Se llama diferente, pero ahorita lo vamos a dejar como complemento, ¿ok? Ahí está, complemento. Ahora bien, voy a revisar mi voz pasiva. Ok, ahora dice, this brick house was built in 1965 by my grandfather. Okay, then I have my object. Notice, object. Ahora el sujeto es mi sujeto de la oración. Recuerden, la voz pasiva denota la importancia del hecho que resultó de la acción de un sujeto. No me importa el sujeto, ¿okay? Entonces, this brick house was built. Ok, ¿por qué was y no is built? Pues porque fue in 1965. Eso ya me está diciendo que es pasado. ¿Están de acuerdo? Aquí también me está diciendo que es pasado. Así es que mi voz pasiva tiene que ir en pasado. Y va a ir con mi verbo to be pasado, was, y mi verbo en pasado participio. Recuerden nuestra diapositiva anterior, que estaba encerrada en el cuadrito, mi verbo to be más mi pasado participio, ¿ok? In 1965, my complement, ¿ok? Puedo agregar a una oración pasiva el sujeto que realizó la acción. Pero antes de agregar ese sujeto, que será este, ahora va a ser el objeto, le tengo que agregar la preposición by. ¿Están de acuerdo, chicos? Aquí, ¿qué es esto? Pues una preposición, ¿ok? By my grandfather and this is my subject, ¿ok? ¿Qué pasó? Intercambié, si se dan cuenta. A ver, espero que esta acción me salga bien. No sé, lo he estado haciendo últimamente. No sé, avísenme si es lo mejor. La intención es que lo puedan ver más. Lamentablemente no tengo cámara web. Intenté grabarles los videos directos desde PowerPoint, pero la verdad es que solo perdí tiempo y no logré el resultado que yo quería. Así es que regresé al uso del celular. Espero que no nos afecte, ¿ok?
¿Para qué lo hago, chicos? Para que alcancen a ver la estructura completa. ¿Qué fue lo que pasó? Mi sujeto, ¿ok? Mi sujeto ahora es mi objeto y mi objeto ahora es mi sujeto. ¿Qué más pasó? Agregué mi verbo to be. ¿En pasado? ¿Por qué en pasado? Pues porque estamos hablando de 1965 e irremediablemente 1965 es pasado. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Van a escribir 5 oraciones activas y convertirlas a pasiva. Es todo por este video. Cuídense mucho. Repasen sus videos de revisión. ¿Ok? Chicos, bye bye.